pasó la amaneció sonriente y llegó al estadio Bernardo Nando Álvarez con la alegría que sus iluminados contagiaban. Sonrisas, celebraciones, abrazos y mucho apoyo se vivió durante varias horas en el intercambio deportivo. Atlético Nacional, el Inder Guarne y Manantiales, las escuelas se cumplieron con la cita. Hombre, porque pues, es lo importante que los niños hagan deporte, el niño se siente motivado cuando vienen, lo ven, el niño tiene talento, entonces lo importante es venir acá a apoyarlo y que el niño se entrene con esto y que está muy pequeño, tiene solamente 6 años y seguramente que él va a seguir así con este deporte si lo inculcamos desde pequeños. No, lo animamos mucho porque todo el tiempo él lo que quiere es ser el mejor, meter todos los goles, entonces él sale feliz porque es un goleador. La radiante mañana fue una razón por la cual los acompañantes llegaron hasta el gramado. No solo los papás estuvieron allí, también encontramos un abuelo que a su manera quería enseñarle a su nieto. Lo que pasa es que uno hace muchas fuerzas porque a ver, ellos no tienen ninguna fundamentación técnica, entonces son todos los números del balón y uno lo que hace es como tratarlo de ubicar un poquito para que vaya pues sabiendo pues cuál es el punto que le gusta desempeñar. Y uno lo que hace es darle ánimos y darle pues animarlo para que sigan en el deporte del fútbol. Sin embargo, ni los más tiernos comentarios son escuchados en el campo de juego. Adentro, la magia corre por parte de ellos. Porque me gusta. A mi mamá. El festival se realizó con 9 equipos conformados por chicos entre los 4 y los 12 años, quienes compitieron durante 3 horas en diferentes partidos. Fue organizado por el Club Deportivo Manantiales.